Hola mis chiritos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar una mansión de otoño porque el otoño ha llegado a muchos lugares en el mundo. Y bueno, no podía ser la excepción yo mostrarles este hermoso diseño, esta hermosa casa, grandísima mansión, como tú lo quieras llamar. Esta fue realizada por Sims Freeplay Albania. Es un chico que tiene un Instagram donde muestra diseños preciosos, pero además también tiene un canal de YouTube. Así encuentran a mi amigo Leonardo en YouTube. Recuerden que su canal está precioso, con diseños muy, muy bonitos que valen la pena ver para inspirar o incluso para construirlos en nuestras ciudades. En un próximo video les voy a mostrar los planos, obviamente dependiendo si en comentarios ustedes quieren ver los planos de esta construcción. No los coloqué en este video porque es una mansión y sería un video muy muy largo y realmente vale la pena mostrar cada detalle de este diseño, como están viendo, porque está precioso. Me encantó todo en tonos naranjas, súper otoñal. La verdad es que está precioso. Ahora sí, vamos a entrar. Aquí vamos a encontrar una pequeña salita con chimenea. Me encantó porque ya empieza el frío, ya va a empezar el frío. Entonces aquí se sientan todos al frente de la chimenea. Me pareció súper bonito ese lugar, muy pequeñito, acogedor. Aquí vamos a encontrar un estudio con una biblioteca. La verdad es que también me gustó mucho. Esto viene siendo como una sala de estudio realmente. Aquí tiene la salita para uno sentarse a leer los libros, a concentrarse, a pasar un rato agradable, tal vez charlando con algunos amigos y hablando de algún libro en especial. Una tertulia muy agradable. Y aquí está la puerta que nos va a llevar al baño social de esta casa. Es un baño muy grande, es un baño completo que incluso tiene tina. La verdad es que me gustó mucho este baño. Es un baño amplio, tenía que ser un baño muy amplio porque esta construcción realmente es una mansión por su tamaño. Aquí vamos a encontrar un pequeño patio techado. La verdad es que me gustó mucho con su fuente. Aquí un espacito bien privadito con conejitos. Aquí el pavo, que seguramente se lo van a comer muy pronto. El día de Acción de Gracias. Siento bien feo. Y aquí vamos a encontrar unas escaleras que está súper lindo porque hace que sea súper decorativo este balcón. La verdad es que está súper bonito todo. Me encantaron estos árboles amarillos con los naranjas. Si a lo mejor tú no tienes estos árboles, es porque algunos fue como paquetes online. Aquí veo mucha variedad de árboles y bueno, tal vez ese sea el motivo. Me encantó este balcón con las chimeneitas pequeñitas. No, eso no se llama chimenea. Ay, se me borró de la mente, chicos. Pero para calentarse un poquito cuando ya empieza esas noches frías. Continuemos porque esa solamente es el ala derecha de la planta baja. Aquí vamos a encontrar otra sala. Esta viene siendo una sala de televisión. Me encantó esta sala en L con los objetos de la actualización japonesa. Aquí el comedor. La verdad es que me gusta mucho el estilo de nuestro amigo Leonardo porque combina todos los objetos de todas las actualizaciones muy bien. Los combina perfectamente como una casa real
La verdad es que me gusta muchísimo. Aquí la cocina está llena de flores. Supongo que los que viven en esta casa aman las flores, porque sí puso demasiadas flores en la cocina, pero se ve súper bonito también. Aquí está la estufita y bueno, me gustó también. Aquí hay una pequeña como comedorcito para tomarse también un cafecito en este lugar de la casa. La verdad es que me gusta que hayan muchas áreas de descanso, de recreo, de conversación, de tranquilidad. No sé, a mí me gustó muchísimo. Y ahora sí, mis chiritos, vamos a ir a la planta de arriba. A través de este arco de puerta vamos a encontrar las escaleras que nos van a llevar a la planta de arriba. Y bueno, aquí arriba vamos a encontrar un pasillo. Bueno, realmente son dos pasillos. Vamos a entrar primero por el del lado derecho, donde hay un sofá. Este espacio con este sofá. Aquí hay un arco de puerta que nos va a llevar a este balcón como principal del a la izquierda de esta mansión, que se ve súper bonito. Me encantó con estos arcos circulares de la actualización japonesa. La verdad es que se ve súper bonito en este tipo de construcción. Y bueno, aquí vamos a encontrar el otro pasillo, donde es un pasillo en L. Y aquí encontramos la primera habitación. Es una habitación sencilla, con una cama doble. Me gustó mucho porque sí es tipo de estas casas de descanso, de ir a pasear, de ir de vacaciones. No sé, a mí me gustó muchísimo. Tiene un balcón y tiene su baño. Es un baño completo, un baño muy amplio. También tiene su tina. La verdad es que se ve súper, súper agradable este lugar. Se ve súper bonito. No sé ustedes qué opinan, mis chiritos. Yo estoy hable y hable disfrutando el recorrido. Y no sé ustedes qué opinan. Me encantaría saber qué les parece este diseño. Por favor, déjenlo en comentarios. Recuerden ir al canal de él, dejar un mensajito diciendo que lo vieron en el canal de Michiro y que por eso lo conocieron. Dejen mucho amor. La verdad es que todas estas personitas vale la pena y necesitan apoyo, y se lo podemos dar entre todos. Aquí está la habitación principal. Me encantó. Es una habitación realmente pequeña, pero súper completa. Miren qué bonita está toda la decoración. Es que de verdad decora súper bonito y la construcción también está muy, muy bella. Y esta habitación también tiene su baño principal, su baño privado. Y obviamente va a ser un baño amplio y va a ser un baño totalmente completo. Miren qué bonito se ve. Me encanta que a esta familia les encanten las flores. Les encante todo lo bonito. Y bueno, aquí regresamos a este balcón. Que solo el acceso a este balcón es por el exterior. No hay una puertita que nos lleve a este balcón internamente. Creo que eso es algo hasta bonito. Me gusta también porque da un poco de privacidad a esta construcción. Michiritos, ¿qué te pareció el tour por este diseño? De verdad, déjame en comentarios qué te pareció. Regálame un lindo like si este video te gustó. Recuerda seguirme por todas mis redes sociales. Si este video te gustó, dame un lindo like. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye.